Una vez más cumpliendo su compromiso con el apoyo al deporte, el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Aldrin Zárate Bernoy, inauguró el último fin de semana un moderno complejo deportivo multiusos en la urbanización El Mirador. Acompañaron al acto inaugural las regidoras Noemí Curicapcha, Marina Enríquez Loaiza, Madeleine Marín Villalba, y también se contó con la presencia de las principales autoridades y dirigentes del lugar, así como de la gran mayoría de niños y jóvenes. Durante su alocución, el burgomaestre tambino Aldrin Zárate ratificó una vez más su compromiso de seguir apoyando al deporte. Por ello, indicó que recientemente también fue inaugurado el polideportivo de Cahuide y que en el año entrante se pondrá a servicio de toda la población del Tambo y del Valle del Mantaro la mega obra del polideportivo de la Esperanza. Les decía que también en la mañana venía de otra obra que ahorita estamos haciendo de lo que es el Manufacturas del Centro, un parque también que estamos haciendo de la misma modalidad. Y así como eso, estamos haciendo como 30, 35 obras a nivel del distrito del Tambo. Aparte las pistas y veredas que les hice referencia, los polideportivos y todo lo demás. Es así como estamos trabajando, vecinos, con mucho respeto y agradeciéndoles, porque con esa inversión que ustedes han dado para los fierros, un importante monto y todo ello, hemos podido hacer algo importante para los niños de una manera mancomunadamente y también para los mayores, ¿no? Por su parte, los vecinos del lugar agradecieron al burgomaestre tambino por haber hecho realidad esta importante obra. A viva voz manifestaron que por fin contamos con un complejo deportivo donde nuestros hijos puedan practicar su deporte favorito y así evitar ser contaminados por los vicios de la sociedad, argumentaron. Estamos inaugurando y bendiciendo una losa deportiva que gracias a la gestión de nuestra dirigencia y el apoyo decidido de nuestro alcalde Aldrin Zárate, lo hemos hecho realidad. A nombre de todos los vecinos de esta organización, queremos agradecer infinitamente al alcalde, desearle éxitos en su gestión. La facilidad con la que el alcalde nos ha proporcionado la maquinaria, ¿no? El personal para que pueda hacerse realidad lo que hoy estamos viendo, un complejo que también es esfuerzo de todos nosotros, los vecinos de esta organización El Mirador. Estamos muy contentos y de verdad agradecer la gestión del alcalde. Creo que felicitamos que el alcalde esté trabajando por nuestro distrito. Realmente le agradecemos infinitamente. Muchas gracias a la Municipalidad del Tambo. El alcalde no solamente piensa en construir pistas o carreteras, sino que piensa en la niñez, en la juventud. Y nosotros como propietarios de esta organización nos sentimos muy orgullosos de que nuestros chicos ya van a tener dónde distraerse, dónde jugar, dónde poder compartir las tardes y nosotros también en familia poder disfrutar de una tarde deportiva, un compartir con los vecinos. Muchísimas gracias al alcalde Aldrin Zárate por esta bonita obra que está construyendo pensando en la niñez también.